Hola, buenas tardes a todos. Nosotros estamos focalizados en nuestro partido. Eh, jugando a la misma hora es muy difícil, somos conscientes de que el mismo resultado que se que consiga el Chelsea nos nos clasificaría, pero no, nosotros estamos focalizados en en el partido de aquí sin pensar en lo que pueda pasar en el en el otro partido del grupo. Hallo allemaal. We voelen ons vooral op de wedstrijd van morgen. Uiteraard weten we dat het resultaat op de andere velden van belang kan zijn. Dat is lastig, maar we houden ons alleen bezig met de wedstrijd van onszelf. Ik geloof dat er nog een vraag is naar. Mañana no va a jugar Jasper. ¿Sientes que tan grande se siente su ausencia? Sí, bueno, no solamente Jasper. Hay tenemos unos cuantos jugadores que no pueden estar aquí por Por, por diversas situaciones y, y el caso de Jasper es uno más bueno pues bueno, un jugador que, que es una lástima yo creo que al final todas las bajas que tenemos eh, la, la, la principal eh, lo principal para mí es que es una lástima que esos jugadores no puedan estar aquí por ellos mismos porque mañana es un partido que, que ningún jugador se quiere perder ¿no? y, y en el caso de Jasper pues igual que los demás Het is erg jammer dat Jasper Cillessen er niet bij kan zijn, maar niet alleen voor Jasper Cillessen. We hebben een aantal spelers die er vanwege blessures niet bij kunnen zijn. En ik vind het vooral in de eerste instantie jammer voor de spelers zelf, want iedereen zou dit soort wedstrijden graag willen spelen. Ik heb nog één Ajax morgen gaat Ajax en wat vind je over Bueno, nuestra opinión sobre el Ajax es muy buena, es un gran equipo, uno de los mejores de Europa, del mundo, que el año pasado hizo una magnífica temporada, que, que cuenta con una base de jugadores eh, parecida, similar, son casi, casi, casi los mismos, unos automatismos muy determinados, una filosofía de juego marcada por el club muy determinada, con muchísimo talento y que sabemos que vamos a tener muchas dificultades eh, para ganar, pero, pero también entendemos que, que podemos tener opciones para ganar, venimos a... A disputar el partido con la mejor mentalidad, de. La, de la oportunidad tan buena que tenemos. Ajax is natuurlijk een ontzettend goed team. Misschien wel een van de beste van Europa of zelfs de wereld. Uh, we denken wel dat ze hetzelfde team ongeveer hebben. als vorig jaar. In ieder geval de speelstijl de filosofie die ze hanteren. Uh, dat is uniek. Uh, we begrijpen dat het lastig wordt. maar we denken dat we een mooie wedstrijd kunnen neerzetten. Nog een andere Nederlandse journalist wellicht aanwezig. Met een... claro, tenho visto o que é, moitas gracias. Gracias. Muy bien, pasamos, entonces, como hemos hecho antes, preguntas en castellano directamente, sin traducción. Aquí. Bueno, es un partido que, que a pesar de que, de que ha pasado bastante tiempo, ha habido muchos partidos desde entonces, pero bueno, es un partido que nos puede, que nos puede ayudar también. Es un partido que hemos vuelto a ver, después, de, después de, de verlo, después de que se jugó, lo hemos vuelto a ver y que, bueno, entendemos que hay algunas situaciones de ese partido que, que podemos utilizar para, para nuestro plan de juego, para, para interpretarlas de la mejor manera y como bien dices, yo creo que ahí ese día... Eh, hasta el 0-3, porque sí que es cierto que después del 0-3 fue un partido totalmente distinto, pero hasta ese momento bueno, yo, yo diría que, que la diferencia fue, estuvo en la definición, ¿no? que es una de las cosas más importantes del fútbol sin duda, ellos eh, lo hicieron de maravilla y nosotros no tuvimos ese acierto y eso nos penalizó en el partido. Héctor. Sí, sin ninguna duda. Además, lo, la, lo que nosotros creemos, ¿no? que una cosa es lo que pensamos y otra cosa es la realidad, es que, que el Chelsea, jugándose lo que se juega, el Lee, sin jugarse nada, jugando en casa al Chelsea, pues entendemos que, que la victoria del Chelsea puede, estar, puede ser una cosa eh, que, se, que se produzca. ¿no? Entonces, nosotros estamos focalizados en lo, que podemos, en lo que podemos controlar y en cuanto al partido que, que, que podemos plantear, pues bueno, sabemos que, que vamos a tener que hacer. Todo bien para ganar aquí mañana. No solamente eh, un aspecto, dos, tres aspectos del juego. Vamos a tener que hacer muchas cosas. Vamos a tener que defender bien. Vamos a tener que atacar bien. Vamos a tener que, que aprovechar las opciones que tengamos cuando lleguemos a área rival. Pero bueno, es que no puede ser de otra manera. Cuando juegas con todo un equipo tan bueno, cualquier cosa te penaliza, como nos pasó en el partido de, de mestalla, no? Por lo tanto, bueno, sabemos que vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para, para lograr el objetivo. Siguiente pregunta, por favor.

Sí, bueno, no solamente en un partido con el mañana, yo creo que es, se piensa siempre, se piensa siempre porque, porque, como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabéis, los partidos no los deciden solamente los que juegan de inicio, muchas veces se definen los que salen eh, desde el banquillo, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, claro que se piensa en, 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 las, en las diferentes posibilidades que te puede dar el partido, ¿no? Pero, pero bueno, nosotros venimos con muchas bajas, eh, es una situación con la que estamos conviviendo desde hace tiempo, y el equipo se está reponiendo a esa situación. Es admirable cómo el grupo de jugadores eh, está manejando esa situación, está sobreponiéndose a una situación adversa y difícil. Y mañana, pues, es un, una más. Lo que pasa es que mañana es un día eh, muy muy importante donde no hay margen de error. Pero es una más. Eh, el hecho de, de traer eh, de traer muchos muchos chicos de la cantera, pues, también es una alegría para, para todos nosotros. Nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa. En, en la cantera, en la academia, y, y bueno, a raíz de las bajas que tenemos, el, el poder eh, darle la oportunidad a otros chicos de que, de que disfruten de esto, pues eh, yo creo que es una suerte, ¿no? Pero, pero vuelvo a repetir, como he dicho siempre, eh, es una pena las bajas y me da mucha pena porque todo el mundo quiere jugar partidos como el de mañana y todo el mundo le encantaría estar aquí, pero es una oportunidad para, para todos los demás. Todo el mundo, lo hemos dicho siempre, es un poco el mismo, el mismo discurso, todo el mundo está deseando jugar y. Y entrenando para, para aprovechar la oportunidad. Y además lo están haciendo. Cuando llega ese momento, la mayoría de los jugadores lo están haciendo. No tenemos ninguna queja sobre eso. Todo lo contrario. Y, y mañana será tu momento para eso. Para, para esos jugadores que, que a lo mejor no, no han tenido tantos minutos como, como merecen muchos de ellos. O como quisieran. Pues bueno, para dar ese paso adelante y, y, y aprovechar ese momento. Chivo. algo más que un esquema y es lo que le vaya a decir el mensaje que le vaya a decir a sus jugadores de, decir, de ganar un partido en el campo de la o jugaréis unos octavos al final de la Champions además usted con la experiencia que tiene en Champions eh, todo es importante todo es importante y todo, y todo suma como sabéis yo no le he dado mucha importancia a, 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 al tema de los, de los esquemas de juego pero lo que, lo que me gusta es que es que somos capaces de adaptarnos a diferentes situaciones, no solamente eh, en diferentes partidos, sino dentro del mismo partido. ¿no? Los dos últimos partidos son un ejemplo de eso, ¿no? y eso habla muy bien de, de los jugadores que son capaces de adaptarse a, a diferentes situaciones que les demandamos desde, desde, desde la parte técnica. Y, y yo creo que cuanta más, eh, más herramientas tengamos, cuanta más eh, flexibilidad mostremos para para afrontar las diferentes situaciones del partido que creamos convenientes, pues yo creo que es una cosa eh, muy buena, en, yo creo que es un valor añadido para, para el equipo. ¿Hay un factor emocional? Sí, sin duda que hay un factor emocional. Todos los partidos tienen un factor emocional y partidos como, como el de mañana, un partido que te da la posibilidad de, de estar en un octavos de, de final, de, de jugar grandes partidos, de estar en sitios donde todo el mundo quiere estar. Y ya no solamente llegar a eso, sino que mañana eh, jugar un estadio como este, contra un equipo como este, con la historia que tiene este club, pues bueno, yo creo que es una suerte para, para todos y un disfrute grande para, para todos porque este tipo de partidos todo el mundo quiere jugar, desea jugar y, y bueno, son partidos únicos en la, en la carrera de los futbolistas. no sé qué partido vamos a ver. está claro que, 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 es, un, que es un partido en el, en el que eh, los dos equipos nos forman la clasificación con otro, con un tercer equipo que también está implicado en esa clasificación. y yo creo que son, somos dos equipos que buscamos la portería contraria, que, que queremos ganar cada uno con nuestras armas y con nuestros estilos. pero, pero yo lo que, lo que espero es un partido bonito, un partido atractivo para para el espectador y, y un partido como decía como decía antes que, que nadie se quiere perder que la motivación va a ser muy muy alta por, por ambos lados. ¿Tú crees que tiene más presión el Ajax? Bueno hombre eh, el Ajax viene de, de ser semifinalista de, de Champions la temporada pasada de, 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 de por un momento no llegar a la final viene hace una temporada increíble eh, lleva mucho tiempo jugando a altísimo nivel. No sé, no sé si, si tiene más presión el año. Nosotros lo afrontamos como, como una oportunidad muy grande que tenemos. Yo creo que este grupo de jugadores eh, están preparados para, para dar ese paso, para dar ese paso y, y, y seguir avanzando en sus carreras y seguir avanzando como equipo. Estamos, vuelvo a repetir, lo sabéis los que nos seguís, las dificultades que, que estamos superando y, y eso es una prueba de madurez muy grande de, de estos jugadores y de este grupo. Quique. Un poquito es que si no te. Bueno, una cosa es eh, lo, que, lo que uno crea o lo que uno sepa y otra cosa es la realidad, ¿no? eh, Si fuese así, todos los que hemos pasado por esas situaciones ganaríamos siempre y, y no es así. Entonces, bueno, yo intento transmitirles, transmitirles a, a los jugadores, pues bueno, algunas experiencias que he tenido que creo que pueden valer para, para afrontar las diferentes situaciones que nos encontramos. Pero bueno, eso no es la panacea de nada. Eh, yo creo que al final lo importante eh, son esos jugadores, por supuesto, cómo afronten las diferentes situaciones del juego. Independientemente de, de la calidad futbolística que tienen esos jugadores, eh, cuando llegas a, al alto nivel, la mentalidad es la que marca la diferencia. ¿no? Y afrontar las, la, la, las situaciones con la mentalidad adecuada, yo creo que es, que es la diferencia en, en el alto nivel. Y, y estos jugadores, vuelvo a repetir, yo creo que que están preparados para ese paso, que están preparados para, yo lo veo así, que están preparados para ese paso, que, que con lo que yo desde que estoy aquí me han demostrado, que los veo preparados para, para ese paso, que creo que es un paso que tienen que dar muchos de ellos para, para seguir evolucionando sus carreras y, y para nosotros como equipo, por supuesto, que también. Para ti ¿Es muy diferente? Es muy diferente, sí, hombre, es muy diferente, claro que es muy diferente. Es muy diferente ser jugador a ser entrenador. Uno como jugador no, no se preocupa tanto. ni, ni le da tantas vueltas a la cabeza. Al final, bueno, tienes mucha gente que, que gestionar, que, que, bueno, que, que mentalizar, que, que, que trabajar para que para que todo el mundo vaya en, en, un mismo, en un mismo objetivo y por supuesto que es muy diferente entre entrenador a ser jugador, sí. Fernando. Con suficiente energía, con de si hay un penalti si no lanzaría el mañana? ¿verdad? Sí, en cuanto a la, a la segunda, parejo le veo con, con, con suficiente energía, por supuesto que sí. Creo que además eh, hemos hablado, hablamos creo que después de, de, la, de, de levante de la rueda de prensa, ¿no? pues que el Ajax eh, tiene un día más de descanso, ¿no? donde, donde, bueno, donde es. No, no, no es ninguna tontería, es, un, es una situación muy importante con solamente tres días de descanso, dos días entre medio para nosotros, pero ese déficit que podamos tener, yo creo que, que la ilusión que tenemos y, y, como dices y como ha dicho Carlos, la oportunidad que tenemos es tan grande que, que eso eh, vamos a intentar que quede, que quede a un lado. ¿no? Y, y en cuanto a la oportunidad, la pregunta que me haces de oportunidad que, que ha comentado Carlos, pues bueno, yo creo que es una, es una realidad. Eh, yo creo que es una realidad, no hace falta... Yo creo que todo el mundo sabe que, que independientemente de, de la dificultad que, que, bueno, que mucha gente nos transmite, ¿no? nos comenta, pues, que, bueno, que, que, es, que es muy difícil, que es un partido muy difícil y tal. Bueno, nosotros nos gusta más eh, hablar de, de, de oportunidad. Tenemos una oportunidad muy buena. Cuando salió el grupo, sabemos que era un grupo muy difícil, con dos equipos de los mejores del mundo y con un tercer equipo como el I, que que ha puesto en muchas dificultades a, a nos ha puesto en muchas dificultades a los rivales, con, con un muy buen nivel, y llegar a esta última jornada dependiendo de ti mismo, pues bueno, yo creo que es, por, es porque el equipo ha hecho una muy buena fase de, de grupos hasta ahora. ¿no? Lo, eh, lo complicado es cuando llegas a una situación como esta y no dependes de ti mismo, es, tienes que esperar a ver lo que sucede en los demás partidos. no Bueno, nosotros dependemos de, de nosotros, sabemos la dificultad que, que conlleva la situación de mañana, pero

pensen que poden aprofitar per a posar en pràctica aquest si tema i intentar posar el context regional? Sí, eh, hablo en català? o... No... Sí, no problema, no hay traducción. Sí. sí, no problema. Sí, doncs, si eh, sí, hem vist aquell partit, sens dubte que sí, però bueno, hem vist uns quants partits, no només aquell o el de Mestalla també, hem vist uns quants més. I, i bueno, és, una, és un mes, eh, és un mes, un partit més que hem vist i tot, tot el que vegis pot ajudar a, a plantejar les coses com... Bueno, és més informació, no? Bé, bueno, veurem. L'altre dia no crec que sigui determinant el, el partit, l'últim partit que van tenir aquí a casa contra el Willem, on van perdre. No crec que sigui determinant pel, pel partit de demà ni, 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 crec que, que pugui tenir eh, massa influència en el partit de demà. Jo crec que l'Aja és un equip de màxim nivell, i els jugadors estan acostumats a jugar partits grans, portant eh, porten temps jugant en aquest context i, i no crec que, que tingui més influència, de veritat. Una pregunta més? Una última nit? Si ha que, perdona. Sí, sí, tienes, todo, tienes toda razón. Pues eh, es, una, es una pena, eh, vuelvo a repetir, es una pena sobre todo por ellos, pero también por el equipo, claro que sí, ¿no? Y cuanto, cuanto, cuanto más eh, gente disponible tengamos, pues más soluciones tenemos, ¿no? Bueno, eh, si podemos cortarlo, pues ojalá. La verdad que ahora mismo estamos teniendo ese inconveniente, ese gran inconveniente que nos está, eh, bueno, lastreando un poco, para las decisiones que podamos tomar, pero no podemos, lamentarnos, eh, no podemos lamentarnos demasiado, no tenemos tiempo para lamentarnos demasiado, desgraciadamente. Entonces, tenemos que afrontar las situaciones eh, e intentar, con los recursos que tenemos, sacar el máximo rendimiento, como estamos intentando hacer desde, desde que llevamos mucho tiempo con esa situación. Y, y vuelvo a repetir y destacar el mérito de los jugadores, de, de cómo están superando esa situación porque hay jugadores como ya he dicho otras veces jugando más minutos de los que nos gustaría. pero la situación es la que es y, y bueno yo creo que tiene mucho mérito lo que lo que están haciendo este grupo de jugadores y ojalá podamos cortarlo ojalá podamos cortarlo y, y no tener tantas bajas y poder de, disponer de más jugadores. Ahora sí la última aquí. Vamos a ver, eh, sí que es cierto que hay muchas, eh, que hay muchas bajas y que, y que parece que estemos en un bucle, ¿no? de, de, de que no salimos nunca de ahí y que pensamos que, que bueno, vamos a ir recuperando jugadores y, y sí que vamos recuperando jugadores, pero van cayendo otros, ¿no? esa, es la, esa es la realidad. Entonces, por supuesto que es una cosa que, que nos preocupa y nos ocupa y estamos intentando ponerle, eh, ponerle solución, pero, pero no tenemos... Eh, una respuesta clara a esa situación aparte de esa respuesta que, que como decías tú que da otras veces, de acumulación de partidos y de partidos de, de, de mucha exigencia pero, pero más allá de eso pues bueno, eh, algunos son por, por eh, son lesiones musculares que se pueden achacar a, a diversas situaciones, otras son por contusiones por accidentes, bueno que son de, de índole distinta pero, pero sí que es cierto que es una cosa que nos preocupa y que, y que bueno, nos gustaría que que se cortase y se acabase, pero uh, la realidad es la que es y, y no podemos de verdad eh, dentro de que estamos trabajando en ello no podemos pararnos a a, 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 a pensar, a lamentarnos en las bajas que tenemos eh, tenemos que intentar aprovechar eh, los recursos que tenemos y, y bueno, y el hecho de, de, de hoy por ejemplo venir con muchos chicos de, de la cantera aquí, pues bueno yo creo que también es una, es una alegría para, para el Valencianismo y para el club que 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 haya, muchos gente de la, que haya mucha gente de la casa, yo creo que es un valor añadido siempre, no solamente aquí en todos los equipos, que haya, que haya gente de la casa, con ese sentimiento de pertenencia y que y que puedan eh, disfrutar ¿no? o conseguir ese sueño que, que, que persiguen desde mucho tiempo de jugar con el primer equipo.